Vale la pena mencionar también, aprovechando, hay otras actividades que también se acercan de lo de aquí, de este plantel de UNICEF. Viene, igual como ya lo pedían, profe Neri, las prepas, lo piden ya las empresas, el torneo interempresarial de fútbol rápido. Este torneo, pues, que en lo sucesivo, en las próximas semanas, se va a llevar a cabo, pues, que también fortalecen los lazos entre una empresa y otra, de aquí de la región de Zacapa. Ellos hacen posible también que esta, y va a ser la segunda edición, dándole continuidad a un proyecto que ya existía. Y así sucesivamente, también en lo empresarial, vamos a dar ya fuera del ámbito deportivo, lo que Zacapa produce. Como institución académica, la Secretaría de Educación Pública nos obliga, aparte de la ética profesional como institución, nos obliga a que realicemos actividades sociales, que involucremos a la sociedad. Y en ese caso, en lo sucesivo, va a haber un evento, lo que Zacapa produce. Anteriormente ya lo llevábamos, lo que eran las ferias pymes, donde dábamos a conocer lo que Zacapa fabrica, pero ahora lo vamos a cambiar de nombre. Entonces, y así sucesivamente va a haber diferentes actividades.